empezar la segunda sesión. Hoy va a ser el día de las experiencias porque vamos a tener a Enrique Robredo, que es profesor y es coordinador de un colegio de Tenerife, del Colegio Nuriana, y también nos va a presentar la experiencia de transformación digital que ellos han experimentado en el Colegio Nuriana, donde llevan también una trayectoria muy larga de trabajo con tecnología, no solo con tecnología, sino también con otros proyectos, y nos va a presentar cuál ha sido esa experiencia en el centro, y estoy segura que va a ser interesante para todos, porque al final pues estas experiencias más prácticas también nos ayudan a intentar traer a nuestro terreno esos proyectos de innovación e incorporarlos también de alguna forma en nuestras prácticas profesionales y en nuestra docencia. Te dejo paso. Muy bien, gracias. Bueno, llegué ayer y he estado hablando con Belén y con personas que han estado en las ponencias y veo que hay cositas y reflexiones que se repiten. Y eso me gusta porque me va a ahorrar también las aplicaciones aquí. Ya estuvieron hablando de la impresora 3D antes, de algunos ejemplos de uso del Chrome. Pero cuando me invitan a venir aquí a hablarles sobre la transformación digital, recuerdo que ya estaba corriendo, me llegó el correo en el que me invitaban a participar en esto, y yo estaba en plena disertación, en plena reflexión sobre los cambios que se están produciendo en la escuela, que estábamos casi al final de curso, los cambios que estamos planteando, y estoy reflexionando mucho en los últimos meses sobre el para qué estamos educando y a quién estamos educando, hacia dónde vamos. Tal vez la ponencia que yo les voy a dar hoy, la serie que yo les voy a tratar hoy, tendrá momentos en los que me voy a ir, como sea los Google, la voy a poner a reflexionar sobre el futuro, hacia dónde vamos, qué tipo de alumnos o de niños tenemos ahora y cuáles serán, cómo serán cuando salgan de la escuela, y lo rápido que está sucediendo todo. Iré a lo concreto, a determinadas prácticas que les mostraré, que ya tenemos, basadas en la experiencia. Son ya muchos años, yo llevo 24 años como docente y unos 20, casi 20, coordinando proyectos TIC. Y hay otras cosas que son nuevas, que no están probadas y en las que nos vamos a aventurar, a ver qué pasa. Porque creemos que hay que tomar decisiones y a veces hay que dar saltos. Espero que no al vacío, porque si saltos adelante, a ver si va cojando la idea y vamos innovando y vamos pues mejorando, evolucionando. Y puse aquí un título hacia una sociedad hacker o replicante. Creo que iba a hablar en una ponencia anterior sobre Bay Runner y los replicantes. Y les pongo un comando Linux, shutdown, menos R, eso es reiniciar el sistema. Reiniciar el sistema. Y además un comando Linux porque yo soy un convencido usuario y promotor de software libre, del código abierto, de toda la vida. Y ese comando me parece que ahora es un buen momento para ponerlo. Vamos a reiniciar el sistema. Normalmente Linux pide reiniciar el sistema muy de vez en cuando, solo cuando se actualiza el kernel. Estas son cuestiones técnicas. No como otros sistemas que siempre se utilizan. Este es un poquito menos exigente en ese aspecto, pero cuando se reinicia un sistema es para actualizar lo que es el núcleo, el alma del sistema. ¿Para qué reiniciar el sistema? Pues vamos a ver por qué me planteo reiniciar cosas e iniciar nuevas propuestas didácticas, nuevas experiencias. Y les tengo que poner un poquito en situación. El colegio en el que trabajo les tengo que decir un poquito sus características generales. Un colegio privado concertado que toca desde los 0 años hasta el bachillerato, o sea que cobramos casi todas las edades de la educación, por lo menos la obligatoria en el bachillerato, y tenemos ahora mismo unos 2.300 alumnos, un poquito más de 2.300 alumnos. Eso también provoca, bueno, hay que tomar decisiones sobre el cómo invertir, el cómo distribuir los espacios, el cómo modificar, el cómo formar al profesorado, 140 profesores más o menos. Hay que formar a toda esa gente. Y hay que, cada vez que se toma una decisión de cambio de método o de introducir una nueva tecnología, hay que empujar todo eso hacia adelante. Y para eso hay un departamento. Yo formo parte de un departamento de 6 personas.
todo lo que yo presentaré aquí no lo hago yo solo. Hay otras personas detrás también ayudando. Además, el resto del personal que también se ve implicado, cuidadores de patio, monitores de comedor, equipo de habitación, que son 5 personas, toda esa gente muchas veces se ve afectado por los cambios tecnológicos también. Para que se hagan una idea, línea 6, hasta primero de secundaria, ya tenemos primero F. Todo eso requiere también una coordinación tremenda del centro educativo. Un colegio que sigue en crecimiento, ya veremos luego cómo. Para que se hagan idea y a lo mejor también a veces digan cómo harán para coordinar eso. Ahí cada centro educativo tiene sus propias características, su propia identidad. Hay colegios pequeños, escuelas unitarias, colegios rurales, tenemos colegios más grandes, hay de todo. Y los coordinadores tipo, las personas encargadas de la innovación dentro de los centros educativos, que se tienen que ajustar también a la realidad. Empezamos planteando las tecnologías dentro de educación infantil. Este vídeo no es mío, no tenía documentado esto. Y me busqué un vídeo de YouTube de alguien que tenía por ahí algo publicado y me pareció que valía para esta presentación. La robótica y TIC en educación infantil, me lo cuestiono. Trabajamos con juguetes. Yo creo que estudié no había mucho. A Pivot, por ejemplo, esta abejita, seguramente la conocen muchos de ustedes, o se la han presentado estos días. Esto no es un problema, esto es un juguete. Pivot plantea cómo funciona. Lo que hace es un planteamiento, es una estructura secuencial. Avanza, gira, pero nada más sirve si va a poner un nivel previo a pasar a Arduino, que lo vamos a pasar a segundo, tercero, de secundaria. Si quieres información, ahí tienes con Pivot como referencia y además tiene muchísimo ámbito de formación y tal, esa gente está trabajando muy bien. Mindless. Pensé si me va a hacer esto muy claro. Voy a sentar el vídeo. Mindless. Ahora se está usando mucho Minecraft para la educación. Está Minecraft Education, que lo ha comprado Microsoft, pero nosotros utilizamos Mindless, que es lo mismo pero versión software libre. Hemos comprado un servidor. Tenemos 2 servidores, uno para las páginas web, el aula virtual y tal, y tenemos un servidor solo para montar Mindless en modo servidor. Ya está funcionando, ya entramos dentro, el maquinito hace cositas, pitufa cosas y tal, pero vamos a montar mods. Está basado en un software libre y vamos a montar mods como el Computer Craft, Industrial Craft o mods que están basados para trabajar la química, física o matemáticas dentro del Minecraft. Esto, el vídeo representa un ejemplo, no es nuestro, sino lo busqué por internet. Un ejemplo de cómo, por ejemplo, funciona el Computer Craft dentro de Minecraft. Se crean mundos, si saben cómo es Minecraft, pues se pueden generar mundos dentro de este sistema donde lo ponemos en modo creativo, para que no hay una vida y cosas, claro. Y voy a pasar acá. El mod es de Minecraft, pero es que Minecraft es Te puede montar un mod de Minecraft. Be careful. We'd like to introduce you to a new species that we see. Y si quieres hacer un poquito y te gusta esto, puedes montar un servidor con esto como el para tener un propio Minecraft para que juegue solo tu alumnos. They can do basically anything that you can do in Minecraft. The thing is, turtles are kind of dumb. That's where you come in. By using a turtle remote, you can interact with turtles and switch them and customizing them into your trusty sidekicks in the game. You are introduced to the basic concepts of programming, like loops, conditional functions. Aquí estás programando, vamos a hacer, quieres hacer una construcción, quieres crear una tarea, o tienes que hacer todas las cosas que estás haciendo programación. Ya vamos a tomar eso, lo que creas. Para que hagan construcciones y creen edificios dentro de Minecraft. Se trabaja en este caso con el computer que hace trabajar la programación. Ahí están. Tío Hebre, profesor de matemáticas, física y tal, pues también. Ahí va. Esto es una actividad hecha con Tío Hebre, con alumnos de bachillerato.
sin la naturaleza no se cierra la nuestra se crea el tiempo con el libro número de la longitud de longitud del lado y altura referida a la altura del prisma. Se forman los puntos A y B de manera que el centro del segmento que forman quede en el origen del coordenado. Hacemos una variable que se llama área fórmula, en la que ponemos la fórmula que hicimos en clase, y después hacemos un texto que varía a medida que cambian las variables. En la vista 3D se crean dos puntos que conformarán la altura de los prismas que creamos a continuación. Seguidamente introducimos una variable llamada ángulo, que controla el ángulo de dos lados cualesquiera de un polígono regular para poder usarlo en otra fórmula que creamos para controlar si los polígonos encajan, y lo ponemos en un texto explicativo. Creamos una variable para medir el área del polígono y otra para medir el volumen del prisma y así compararlos en la relación superficie-volumen. Aparte, creamos un texto explicativo donde se muestra esta relación en la naturaleza y cómo los prismas hexagonales son los más eficientes. También hemos tenido, bueno, el bachillerato tiene diferentes itinerarios, es una formación junto con la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, formación con tres slices y un Open Anatomy, que son, como aquí he explicado un poquito, son talleres para formar en lo que es intervención médica asistida por computadora. Esto también es software libre, tres slices es software libre que puede usar para captar datos médicos, reconstrucción de modelos virtuales en 3D, ¿vale? Aplicaciones anatómicas, etc. También recibimos esta formación profesores y alumnos para que luego los profesores se quedaran trabajando con los siguientes cursos con los alumnos con esto, con 3D slicer y UPE anatómico. Se pueden hacer tags, slicer, unas rodajitas de los pacientes con algún tipo de escáner, y lo que hace es que es capaz de convertir en 3D los órganos internos, con lo que se pueden detectar tumores internos dentro de un paciente sin abrir, por ejemplo. Y hasta tomar decisiones sobre si son o no son operables. Esto no es una facultad de medicina, es un bachillerato. Pero ya estos niños están en segundo de... Estaban, ese fue el año pasado. Estaban en segundo de bachillerato y estaban recibiendo esta formación. Para las otras itinerarios tecnológicos dentro del bachillerato, también trabajamos con los alumnos en la gestión de sistemas, de servidores. No vale con que tengas un Mindtest donde has aprendido a jugar y has aprendido cosas, sino que te vamos a enseñar a gestionar un servidor, montarle tú el sistema operativo a un nuevo servidor y que tú aprendas a hacer esas cosas. No sé si es que se te vola o la imagen me pega la voz. Que se quedan las pilas. ¿Se me oye? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Entonces, el profesor correspondiente pues te va a enseñar a montar servidores, pero también trabajamos en lenguaje de programación con Python, Java orientado para el desarrollo de aplicaciones Android. También estamos buscando certificaciones. Aquí tenemos una página de certificaciones en Python y algunos profesores también, junto con los alumnos, que van a certificar.
un bachillerato de arte, antes decía que con toda aquella reflexión un poco, la resumí mucho, sobre que queríamos orientar hacia el pensamiento crítico, pero también hacia la arte, que es más que la arte y la creatividad, lo que es nuestra... Vamos a cambiar la vida. Lo que era el enfoque que le vamos a dar a la educación. Yo había hecho un recorrido desde infantil hasta bachillerato y decía al principio que en infantil la robótica no. Y creo que... Expliqué que porque tenemos que crear las bases de las emociones, las bases de las relaciones entre nosotros, ¿no? Y también porque hay muchas experiencias artísticas de base de la educación infantil. En nuestro bachillerato, que es un bachillerato de artes, aquí tenemos el vídeo de presentación cuando empezamos, cuando era nuevo bachillerato de artes, porque en realidad como bachillerato que llevamos unos 8 años. Donde incluimos expertos, educación complementaria, dirigida también a la gente externa, a profesorado, a los familiares, a los niños si quieren, Arla, donde estamos haciendo un experto, el experto de audiovisual, de cine, el experto en diseño y desarrollo de videojuegos basado en CBAS y Unity 3D, y el experto 2D y 3D en imagen digital. Y para el próximo curso, 2019-2020, queremos meter expertos de animación 2D y 3D. Para eso también necesitamos construir nuevos espacios de trabajo. Y vamos a hacer una pequeña visita virtual a una parte del colegio, junto, espacios donde tenemos... Esto está cargando, a ver cómo va. Bueno, tenemos nuestra sala de... Para grabación hacemos doblaje en el experto de cine, se hace doblaje de cine, también se trabaja la música, hacemos grabaciones de sonido. Tenemos la sala, esto como edificio, como es nuevo, pues ya nos hemos permitido, en vez de transformarlo, ya edificarlo casi desde el principio. Tenemos la sala de edición de vídeo, y audio, la sala de reuniones, ¿vale? Salimos hacia afuera y nos vamos, aquí tenemos, me encanta, y aquí tenemos la sala croma, donde hacemos experiencias, antes vimos una experiencia muy interesante, pues bueno, aquí tenemos la sala prueba para trabajar con todo esto. Al servicio de nuestro experto de cine, de diseño y desarrollo de videojuegos, etc. La página web de Arlab, pues aquí está. No sé, pues tenemos también el curso de formación de servicios especiales para cine y televisión, que empezamos ahora a dar. El experto de cine toca temas como la cultura audiovisual, cámara, el elemento de dirección, el guión, el sonido, el desarrollo creativo, etc. El experto en videojuegos, pues, diseño, desarrollo y arte es un negocio, los 4 módulos que tiene este experto. ¿Vale? También tenemos un festival que empezamos el año pasado con mucho éxito, se presentaron 400 cortos en el festival y de 30 países distintos, proyectamos en Multicines Tenerife y ya tenemos la segunda edición montada. Los chicos además viajan, se van a grabar exteriores, se van a La Palma, entonces es súper divertido hacer estas cosas. Y un experto nuevo, que es el de diseño en 2D y 3D, que nos lo va a llevar nos va a dirigir dos personas, Emma y André, son expertos en organismo, identidad de marca, diseño de estudio. Lo que van a ver la bicicleta es una bicicleta que ellos diseñaron y se la vendieron a la empresa coreana. Eso no es mal. André diseña vehículos, coches. Entonces planteamos también la formación para este tipo de... Queremos una formación de futuro y que estemos teniendo que orientarnos a un poco de la relación. También me parece que está.
para digitalizar. Esta es la página de publicidad. De las tabletas que utilizamos también para este tipo de técnicas. Esa no. Una más. Tipo de tableta. Y la casa invertida, el tipo de que tanto se oye, pues también, ya que tenemos recursos y tenemos ganas de cambiar las cosas, pues queremos también meternos en esta metodología Flipper, la casa invertida, donde vamos a ir preparando, pues algunas profesoras van a ir preparando las clases, vamos a ir montándolas y vamos a ir creando todo ese material para dedicarlos a los proyectos dentro de la. Conocemos la metodología Flipper, ¿sí? La hemos podido más o menos hablar de ella, preparamos las clases, digamos, más teóricas en vídeo, los chicos consultan esa información y tú en el aula lo que haces es dedicarte a la parte práctica, a llevar adelante proyectos de aula, aprovechando todos estos recursos que tenemos, aunque se puede trabajar en FiberCast con un móvil y tú grabarte o con el típico, la aplicación que te graba del escritorio y que es tu video tutorial. Lo que pasa es que aprovechamos que tenemos todavía más recursos para intentar hacer elementos para hacer, pues, preparar clases enriquecidas, con el croma podemos hacer cosas divertidas, como el FiberCast. No, esto me lo voy a saltar en al. Pues ahí, en el pasado. Hemos ido evolucionando a lo largo de la historia, diferentes revoluciones iniciales, y encontramos la cuarta revolución industrial, que yo la firmo en el 2005. Donde ya estamos con fábricas inteligentes, utilizando energías renovables, sistemas ciberfísicos, robótica, etc. Y uno de los elementos que aparecen dentro de esta cuarta revolución industrial es la cultura maker. Hemos estado hablando de placas Arduino, hemos estado hablando de construir, que los niños empiecen a construir ya elementos, bueno, no nombré la impresora 3D, también utilizamos impresora 3D, que empiecen a construirse las cosas y que empiecen a controlar y a poner la tecnología a su servicio. Con lo de la cultura maker, hemos pensado, esto va a ser nuevo, construir un maker, un maker space, lo vamos a llamar maker, un espacio maker educativo dentro del colegio. Ya no solo para que demos las clases en el aula o en una clase de TIC, sino que tengamos un espacio de trabajo que contenga, aprovechando la electrónica modular y el propósito general, que ahora es muy fácil de conseguir, el libre acceso a la información, la comunidad, foros y tal, pues el maker space donde podemos llevar a cabo acciones de aprendizaje a través del hacer. Que empiecen los alumnos a plantear proyectos ya más ambiciosos en los que podemos empezar a construir cosas basadas en la cultura, en lo que es la cultura maker. Toda esa descripción, como voy a facilitar la presentación, pues ya se lo lean luego, lo que es un poquito la cultura maker. Estoy un poquito rápido para no cortarle el tiempo de después. Me da tiempo para las preguntas y tal. Si hay alguna. Entonces estamos construyendo un maker space donde también fomentamos el activismo, que es el empleo de expresas y técnicas diversas en pro de fines sociales, económicos, humanitarios y de cualquier otra índole del mundo. El activismo no es ir a destruir cosas, es al contrario, ir a construir cosas. Por eso hablo de si queremos una sociedad hacker o replicante. Yo apuesto por una sociedad hacker y queremos diseñar todo el modelo educativo del colegio, y esperemos que muchos centros educativos, ya ni quien lo está haciendo, no somos los primeros ni nada de eso, empiecen a plantearse la cultura maker y los maker space como una forma de educar, de trabajar y de crear. Bueno, ahí está un poco todo lo que es la filosofía o lo que viene a ser el activismo, ¿no? Poner a disposición del dominio público el manejo técnico y destreza, poner la tecnología al servicio de la sociedad. Así que estamos construyéndolo. Ahora mismo no existe, en este momento se está construyendo. Esta es la fachada del edificio de bachillerato y estos terrenos, pues serán canchas, están construyéndose unas canchas deportivas y tal. Y detrás de estas matitas le vamos a poner el maker space, donde vamos a llevar adelante el proyecto. Donde habrá, pues, impresoras láser, donde a lo mejor pondremos alguna fresadora CNC, o donde pondremos una cortadora
láser, no, impresora 3D, impresora láser y tal. También trabajaremos con CAD y todas estas cosas, con Arduino, empezaremos a construir proyectos que pueden ser proyectos de realidad virtual. Queremos construir un satélite, ya lo están haciendo algunos colegios, por ejemplo, los salesianos de la costa, que lo tenemos cerquita, están construyendo un satélite. O sea, estas cosas ya son planteables para un centro educativo. Está el enlace, muy rápido, está el enlace, ¿no? Es un colegio que está cerca de nosotros y vamos a ver la idea de lo que han hecho y lo que ocurre en el satélite. También queremos que los alumnos construyan placas, aprendan a construir electrónica y fabricarla, porque con el hardware libre se puede hacer modelos como Arduino permite hacer copias de su propio modelo y transformaciones, construirlo, en un caso que se puede hacer, trabajar con inteligencia artificial y que los alumnos aprendan a crear sistemas chatbots o trabajando con la Raspberry Pi también, o incluso también el videomapping, como una forma de utilizar la tecnología para el arte. En este caso es estos vídeos que se proyectan en fachadas de edificios, y el edificio se transforma y tal. O sea que hay muchas ideas ahí, ya digo, que todavía es un solar, pero que el año que viene vamos a empezar a trabajar con este proyecto, a ver qué tal nos sale y si en los 2 o 3 años tenemos algunas de estas ideas hechas y los animados que los alumnos vayan, los alumnos, ¿no?, que la gente vaya planteando, porque el maker space debe ser un espacio abierto, de uso, que esté también un poco dentro y fuera del aula. Y no solo la tecnología, sino también, yo les decía, el arte, el cuerpo. Hay más proyectos dentro del colegio, como es Muévete Bailuriana, que es un centro en el que se trabaja, donde aprendemos a bailar todo tipo de baile, baile latino, hip hop, se hace teatro musical y también un campamento, porque es importante, insisto, en lo del principio, es importante que todo esté integrado dentro de un modelo que fomente la socialización, la convivencia, las experiencias, etc. Y creo que ya, bueno, si al final esta fue una gran oportunidad para inventar un mundo más. Y el lema de nuestro colegio, si hacemos niños felices, tendremos adultos responsables. Lo tenemos en la fachada y espero que estemos cumpliendo con este lema, porque lo que hace es que estemos aquí. Y antes de ir a almorzar, si quieren hacerme alguna pregunta, he acelerado mucho el final. Por si quieren preguntar algo o decirme algo, no sé. ¿Estamos? Cuando puse el vídeo de Emma y Andrei. Sí. Sí, ¿verdad? Cuando nos ha mostrado esos programas que diseñan de bicicletas y de coches, sí, que aquí aparecían como si fuesen uno de los prototipos reales. Es que los coches, bueno, la bicicleta, esto es el trabajo que hicieron los profesores. Este es un vídeo que los profesores preparan para publicitar su curso, ¿verdad? Sí. Todavía los niños no han hecho esto. Pero esta bicicleta la diseñó Emma y él la vendió. O sea, pasa de ser una idea, la diseña y la vende a una empresa coreana. Sí, sí. Porque la idea es después trasladar este proyecto, enseñarlo a los chicos. El nuevo mercado en el que ellos conseguían un freelance, donde tienen que buscar necesidades que puedan existir por ahí y hacer la propuesta. De hecho, Emma me contaba que eso fue porque vieron que había una empresa que fabricaba bicis y faltaba ese tipo de concepto de bicicleta. Y ella diseña todo el proyecto y luego se lo ha hecho a la empresa y se lo ha comprado. Sí. O sea, no buscan eso. Tú tienes una necesidad. Y vengo a darte la solución ya hecha. Y en el prototipado de coches, en el caso de André, es porque él ha trabajado para la Montuni para Porsche. Y él hace prototipos de coches. Entonces tiene mucha experiencia en ese modelado. Entonces en algunas revistas especializadas, son rumanos, tanto Emma como André, en algunas revistas especializadas pues les publican dimensiones, ¿no? El coche del futuro, y son personas que viven, están afincadas en Canarias. Canarias es un lugar fantástico para publicitar. Canarias es un lugar que está muy bien para vivir,
la gente, los europeos, la gente europea está viniendo a vivir a Canarias con los sueldos de sus países y con las ventajas que tiene vivir en un lugar como Canarias. En este caso es una pareja que está, funciona así, que trabajan en casa, buscan necesidades, presentan sus proyectos. Esta forma de entender el mundo laboral, a cómo estamos haciendo las cosas. Y ese modelo de gusto que también lo traten de enfocar y hacer los alumnos. Dentro del diseño del curso está esa parte. Porque, claro, era responder tu pregunta, ¿sí? Sí, porque después algún programa que es el diseño, pero no lo más elemental, de primero, segundo de eso, para empezar. Tiene FreeCAD, por ejemplo, FreeCAD, que es libre. Pues si no voy a, en vez de AutoCAD o así, pues FreeCAD, sí. Que veo que nosotros, que somos la mayor parte de la escuela pública, el 99% que hay aquí, pues estamos un poco alucinando. Entonces, ¿este colegio de dónde saca tanto dinero? ¿Cuánto paga cada uno? ¿Qué parte está concertada y qué parte está...? Es un colegio privado concertado, el bachillerato no está concertado. ¿Pero con ese dinero de los pocos de bachillerato pueden pagar todas estas instalaciones? Porque o paga cada uno 4.000 euros o yo no sé cómo puede... No. A ver, en la parte económica no, ni quiero ni puedo entrar. A ver, ni se entra. No sé muy bien cómo se está haciendo esto. A mí a veces el director me ha llegado a decir que cuando viene sube el banco. Pero también intentamos buscar soluciones que sirvan para poder repartir los recursos. Antes hablaba de que los Chromebooks pues, se repartían. Es una manera de que al final la inversión también se distribuya en lo que puede ser una cuota, una participación de entrada por otras vías. De todas maneras, algunos de estos cursos de los expertos son no están dentro del currículo de bachillerato, sino son expertos que se ofrecen externos. Entonces te puedo salir 150 euros mensuales este curso, pero en el que te puedes apuntar tú. Yo soy un profesor que ya se quiere apuntar a esos cursos. Que también es una forma de financiar en parte el colegio. Aunque más de la mitad del dinero se va en pagar los sueldos, o sea, 150 euros al mes, 15 plazas. Si hacemos números, en realidad los beneficios para el colegio son pocos. Por eso sé lo que se le paga a esta gente. Esta gente la busco libre. Y casi que preferimos pagar bien y además generamos un poco de empleo que obtener mucho beneficio directo. Porque el beneficio, como un centro privado, el beneficio es boca a boca. Entonces, si aquí se están haciendo cosas muy bien, el colegio ya deja los muchos de los años. En plena crisis hemos crecido. Tenemos el problema de la demografía, ese es lo que tenemos. Pero eso, tengo que empezar a animar a la gente. Pero bueno, ahí hay formas que yo no conozco internamente cómo funciona a nivel contable.